Jovablox. Me acabas de insultar a mí. No se le ve la nariz. Como te meta un puñetazo cósmico, te voy a dejar yo la nariz metida para adentro y hundida. Voy a acabar con tu vida. Todo lo que pueda. Ya no sé lo que voy a decir. Ya no sé ni amenazar. Lo siento, chicos. Me voy. Chicos, tengo algo que enseñaros. ¡Hala, Nis! ¡Miembro entrenador! Mira, yo flipo. Nis, que es rico, chicos. No me da ni un, ni un miembro guay. Nis, tío. Mereces la... No digo nada, Nis. No digo nada, Nis. No gastas ni un euro en mí. Yo alucino, ¿eh? Alucino, ni... Vale, chicos. ¿Queréis que os enseñe algo tochísimo? Hoy no digo ni muy buenas a todos bienvenidos porque no hay bienvenida. ¿Queréis fliparlo? ¿Queréis fliparlo? Hemos encontrado la forma de obtener unos Pokémon... que no podéis imaginaros. O sea, quiero que todo el mundo ahora mismo en el chat me pida flipación. Y si llegamos a los 100 likes, los enseño. Si no, no los voy a enseñar. Además, quiero probar una cosa. ¡100 likes y lo enseño! Sois 167 personas. Si todo el mundo que está aquí deja un like, llegamos. Depende de vosotros. Voy a pegar un trago al agua y si llegamos a 100 likes, os enseño. Si no, no. ¡Hala! Me he mojado. Bueno, hemos llegado. Vais a flipar. Vais a ver que voy a ir a mi cuenta principal, ¿vale? No hay ningún tipo de trampa. No hay ningún tipo de cartón. Vais a alucinar con lo que vais a ver ahora mismo. Madre mía, qué fuerte estoy. Tengo unas abdominales de hierro. Vais a flipar con lo que vais a ver ahora mismo. O sea, creedme que no estáis preparados para lo que vais a ver, ¿vale? No hay ningún tipo de hackeo. No hay ningún tipo de ilegalidad. Os digo que esto es legal. Solamente se merece un like lo que vais a ver ahora mismo, ¿vale? Os voy a enseñar mi finca pequeñita, sí. Espera, ¿por qué no? A que no tenía el auto... Vale, no puede ser. No guardé partida. Dime que tengo... Pero si tengo guardado automático. ¿Fue con esta cuenta? Sí, bueno, da igual, os lo voy a enseñar igual. Os lo voy a enseñar igual porque lo tengo grabado. Da igual, da igual. What the fuck? Pues se me han ido a la mierda. Os lo voy a enseñar porque tengo la grabación. Lo he grabado ahora, ¿vale? Lo he grabado ahora. Así que puedo enseñároslo tal cual. Vale, dame un segundo que lo voy a buscar en la carpeta. Madre, soy gilipollas, tío. Soy subnormal. Bueno, como siempre, son colasadas, ¿vale? Vale. Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a una gran... Vale. Voy a quitar el volumen para que no desveleros el vídeo. Vale, vais a flipar una cosa, ¿vale? Mirad. Mirad, ¿eh? Vais a flipar. A ver si sale aquí. Vais a flipar, ¿eh? Espera, creo que es... No sé si es este. Igual no, ¿eh? Igual este no es. Ah, sí, ahí está. ¿Vale? Bien. Diréis... ¡Colas! ¡Eso es ilegal! Chicos... ¿Y si os digo que lo hemos conseguido en un picnic y que el Pokémon es completamente legal?
Como vais a observar ahora, origen... Lo habéis visto, ¿no? Origen... a ver, un segundo que lo volvemos a poner. Vamos allá, datos. Origen picnic, ¿vale? Origen picnic. Hoy os voy a subir un truco. Hoy os voy a subir un truco. A ver, para que lo veáis, ¿vale? Se hace un picnic. Luego subir el vídeo, ¿vale? Y mirad, o sea, tal cual. Estos Pokémon... Ah, mira, a ver, os lo voy a explicar rápidamente para que lo entendáis. Vale, ya veis que es un picnic con diferentes Pokémon de diferentes generaciones. ¿Cómo pueden ser? Bueno, pues bueno, podemos ver ahora mismo que saca por ahí un Greninja. Es que me ha contactado una persona y me ha dicho que esto era posible, ¿entendéis? Vale, pues mirar un Greninja, ¿vale? Bien, es lógico que quería probar a ver si intercambiaban. Enigma, si estás en el chat, mándame un mensaje a Discord y vamos a probar si transfieren, ¿vale? Bien, para conseguirlos hicimos un truco que voy a explicar en un vídeo, pero para que lo entendáis, se hace de la siguiente forma. No, Matt, no es ilegal. Créeme que los Pokémon que tú obtienes no son ilegales. Los Pokémon de los que provienen los huevos, sí. Pero los que tú tienes no son ilegales. Os explico. Tú tienes, bueno, un amigo, sea Pepe, Manolo o José Luis, tiene una cuenta con sus Pokémon hackeados. Con Greninja hackeado, porque está dentro del juego y se puede tener. Y Greninja, todos los Pokémon de home, ¿vale? Bien. Entonces, una vez esa persona tenga los Pokémon hackeados... hace un picnic contigo. Ese picnic metes un dito y él mete todos los Pokémon hackeados. Obviamente eso va a criar. Y el huevo, al ser en tu cuenta y abrirse en tu cuenta en tu juego, no es ilegal. ¿Por qué? Porque no es un huevo creado con un Pokéhex o con otra herramienta. Es un huevo de un Pokémon nuevo, legal, en tu consola. Ahí lo tienes. Es un vacío legal. Es un aprovecharte de el aprovechamiento. ¿Entendéis? Pues se me han borrado. Tenía, joder, qué capullada. No sé por qué no se me guardó. No guardé partida y se me borró. No, claro, el autoguardado no hizo autoguardado. Bueno, es igual. Vale, yo quería enseñarlo todo ilusionado y se me ha ido a la verga. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Bueno, viendo esto... A ver si está por aquí... Que me mande un Discord, que me mande un WhatsApp. A ver si está Enigma conectado y probamos, ¿vale? A ver, un segundo. A ver. A ver si me contesta, ¿vale? ¡Ay! Mira, perro, te voy a matar. ¿No se convertirá en huevos malos? No, porque tú ya lo has... ¿Por qué tengo a Cuacuabal aquí? Tú ya has... ¿cómo se dice? Tú lo has criado. Has abierto ese huevo, ¿vale? Vale, bueno, ahora hacemos la prueba con él, ¿vale? Pero vamos a comenzar ya a hacer el reparto. Vamos a darle caña ya, chicos. Quiero recordar algo, y es que para llevaros un Pokémon tenéis que estar suscritos al canal, dejar un like y poner el código 02780000, ¿vale? Bien. ¿Ha quedado claro? ¿Sí o no? Bien, pues vamos a ello. Vamos a darle caña y le damos a intercambio en conexión. Aquí tenéis que poner el código 0278... 0000 y continuamos. Si hago huevos de Charmander japonés y dito español, ahí meto Masuda. Obviamente, claro, sin problema ninguno. Vale, vamos a ello. ¿Qué conices? Obviamente no, a ver, no hay huevos de Froakie Shiny, no voy a repartir nunca Froakie. Es simplemente un truco que se ha encontrado dentro de esa marañuela de cosas que se pueden llegar a hacer, ¿vale? No voy a repartir esos Pokémon hasta que no salga en Home. Yo no voy a distribuir esos Pokémon, ¿vale? Yo lo que hago es traeros un truquillo por si alguien quiere. De todas formas, igual para los miembros del canal se hostean en Discord picnics con Pokémon, ¿vale? Pero para ello tendríamos que ser unos cuantos miembros. ¡Venga, chicos! Pues comenzamos con este Ferrocuello en Shiny. No puedes elegir otro que no sea Ferrocuello hasta los 200 likes. Si todo el mundo que estuviera aquí deja un like, llegáis. Como no queréis, no hay más. ¿Puedo elegir otro Pokémon? Hasta que no lleguemos a los 200 likes no podéis elegir otro Pokémon. Y tengo un montón de ellos. Yo aviso. Avisation. Venga.
Ahí está ese Charmander. Venga, para adentro. Dame Pokémon. A ver, para llevaros un Pokémon tenéis que estar suscritos, dejar un like y poner el código 0278000. Y he de decir que hoy, como último día, sí que sí, los miembros del canal nuevos, Cazabichos para arriba, se llevarán un pack de todos los Paradox Shiny. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? ¿Sí o no? ¿Qué pasa, Michael? ¿Cómo estás? Nada, no pasa nada, Sergio, no te preocupes. Siempre estáis a tiempo de dejar un precioso like. Vale, vamos a intercambio. Intercambio en grupo. Creamos y para adentro. Venga, Silvia, hombre, pues entra. Los Master también cuentan. ¿Para qué, Gel? Colas, luego puedo escoger a los iniciales Shiny. Si una vez lleguemos a los likes, podéis pedir el que queráis. Lo único que pido es que... Ya, dije que era solo ayer, pero he visto que ha gustado a la gente y por lo tanto voy a regalar ese pack por último día hoy, ¿vale? Y dentro de un tiempo no va a haber packs. ¿Por qué siempre los Pokémon que repartes siempre son Shinies? Pues porque la gente lo único que quiere son Shinies. En este juego no se puede bloquear, no. No se puede bloquear. ¡Ojo, Fole! Muchas gracias por ese miembro, Cazabichos. Besito bien fuerte. Te llevas nada más y nada menos que, bueno, el pack de los Pokémon Paradox en Shiny. Y también te vas a llevar todo lo correspondiente, ¿vale? Si me uno para el pack, ¿qué pack? ¿Qué nivel debo unirme? Cazabichos para arriba, Cazabichos incluido, ¿vale? Daniel, a ti nunca te he dado Pokémon ni eres miembro. ¿Has pedido los Pokémon? ¿Me has hablado por Discord para pedírmelos? ¿Has hablado a los repartidores para pedirle los correspondientes? Muy importante que sigáis las normas del Discord. ¿Qué pasa, Sodom? Es obligatorio dar un Charmander. ¿Qué? Yo no he pedido un Charmander en la vida. Yuki, eso tienes que verlo tú. Tienes que verlo tú en el apartado de miembros. A ver, para obtener a Ferrocuello, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, dejar un like y poner el código 02780000. El Discord lo tenéis aquí. Chicos, os lo pongo aquí, ¿vale? Aquí tenéis el Discord. Y aquí el enlace de miembros del canal, ¿vale? Venga, fight, listo. Siguiente. Buah, se acaba de tirar un... ¡Buf! ¡Buf! Dios, me han matado mis perros. Me han metido una bomba fétida, chicos. ¡Buf! Me echaron del Discord. ¿Algo harías, Daniel? ¿Algo harías? ¿A qué hora sorteaban el Ferropalmas? Puedes pedirlo cuando quieras. Llegando a los 200 likes, podéis pedir el Pokémon que os dé la gana. Vale, vamos allá, chicos. Y seguimos. Dirty Santi. Hola, ahí. Mira, ahí lo tienes. Jefe, si se me ha pasado el mes pasado, ya los perdí. No, claro, tienes que hablar por Discord con nosotros y nosotros miramos a ver qué ha ocurrido, ¿vale? Venga. ¿Cómo se cambia el Pokémon avatar de miembro? Pues exclamación hacia abajo. Avatares y el Pokémon. ¿Y el nombre del Pokémon que quieres? Venga. Madre mía, me está dando un calor aquí la estufa, que la tengo ahí, la tengo lejos, ¿eh? Pero me está dando un calor mortífero. Skull, estás poniendo el código y nadie te intercambia. ¿Tienes internet activado? No sé qué cagan ni qué tienen, pero en el culo parece que... Uf. Gracias por ese espermatozoide, muchas gracias. Aquí todo el mundo es codicioso. Todo el mundo quiere un Pokémon Shiny. Eso lo tengo clarísimo. ¿Se necesita online de Switch? En efecto, necesitáis Nintendo Switch online. Si no, no podéis conectaros a los servicios online de Nintendo. Eso ya no es cosa mía, sino de Nintendo, ¿vale? Venga, vamos a ello. Y recordad, miembros del canal, para los Pokémon de Paldea tenéis que hablar conmigo, con Rocío o con Nis, ¿vale? Somos los encargados de repartir Paldea, ¿vale? Como quieras, Mari, eso depende de tus estrategias. Eso depende de ti. Ponerle un teratipo u otro a un Pokémon dependerá de ti, solo de ti. De nadie más, ¿vale? Venga, seguimos. Un segundo. Ahí está. A ver si transfieren, ¿eh, chicos? A ver, los Paradox del futuro Shiny a mí no me gustan mucho porque son como metálicos. No son mis favoritos. ¡Ya lo he visto! Venga, seguimos, ¿eh? Voy a hacer una... ¡Hombre, Luigi! Muchas gracias por ese miembro, Cazabichos. Te llevas el pack de Paradox Shiny. Vale, ahora no quiero que entréis en este código, ¿vale? Que me lo han pasado exclusivo. Nuestro querido amigo...
Ahí está. Vamos a ver si transfieren. Eso no quiere decir que los vaya a pasar. Simplemente es curiosidad. ¿Vale? Es mera curiosidad. Solo quiero saber si transfieren o no. Muy importante esto, ¿vale? Enigma nos está pasando este Pokémon. A ver, voy a pasarle un Gimmigoul. Venga. ¡Ojo, Daniel! ¡Muchas gracias! Vale, pues no se puede. Son Pokémon que no está permitida la transferencia. Pero pensé que me iba a pasar el Pokémon sin más. No el huevo. ¿Por qué me manda el huevo? Yo quería el Froakie. Bueno. Espera, a ver si tiene el Froakie. Espera otra vez. Colas cuando presumes... ¿Pero qué dices, pinzas? A ver, un segundo. Vamos a ver si pasa el Froakie sin más. O el Froakie o el inicial que me esté pasando, ¿eh? Ash se va del anime, chicos. Oye, ¿qué pensáis de que Ash se vaya del anime? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Estoy probando una cosa que he explicado al principio del juego. O sea, al principio del directo, ¿vale? Una cosa relacionada con ciertos Pokémon. Antonio, ¿eres tonto o tu madre te cagó? O sea, Antonio, por favor. ¿Tu madre en vez de parirte te hizo caca encima cuando saliste de su vientre? Antonio, ¿qué he dicho? Que no entréis, tío. O sea, que no entréis a ese código. A ver si es otro que cagó su madre o... ¿Qué pasa aquí? Shadow, otro que le cagó su madre. Vale, pues Antonio y Shadow se quedan sin reparto. No os vais a llevar a Ferrocuello, ¿vale? Sencillo, fácil y rápido. No estoy... Estoy diciendo que no entréis. Estoy diciendo que no entréis. ¿Y vais y entráis? Esos dos ya no van a recibir Pokémon, así que podéis iros del directo si queréis, ¿vale? Podéis iros del directo porque ni Antonio ni Shadow van a recibir Pokémon ninguno en mi directo. Es que he dicho que no entrarán. Que estoy probando esto, simplemente. Quiero ser un Gengar. Venga, Gel, dale caña. Ponte a Gengar. A ver, los nuevos protagonistas ni están mal ni están bien. El Team Rocket se irá, chicos. Qué pena, ¿eh? A ver si son... A ver... No, tampoco. Bueno, pues son Pokémon que están bloqueados todavía su intercambio. Vale, es normal. Es normal. Me parece más que lógico. Pero bueno, se pueden tener in-game, que es lo que interesa. Vale, seguimos, ¿vale? Con el... Espera, no, no, no. Con el 02780000. Shiny Hunting probablemente hagamos mañana, ¿vale? Probablemente hagamos mañana. A ver, se dice que la hija es la hija de Ash, pero lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Lo dudo un montón. Vale, Elian, seguimos. Vamos con Ferrocuello. Bueno, José, a ver, pueden hacer un transcurso de años. Pueden hacer un transcurso de... 15 años. Ay. La mamá es Go. ¡Ojo, Sorullo! Muchas gracias por ese miembro, Team Rocket. Te llevas, bueno, aparte de todos los... Bueno, todos los... Ay, mi pelo del sobaco, chicos, me lo estoy viendo. Todos los premios de los miembros, Team Rocket, también te vas a llevar ese pack de Pokémon Paradox en Shiny. Muchas gracias, besito bien fuerte. ¡Mua! ¿Qué Pokémon intercambias? Pues tengo un montón de ellos. Solo intercambio los que ya haya repartido en directos, ¿vale? Tengo aquí preparadas cositas. ¿Queréis que os enseñe mis cajas? ¿Os enseño mis cajas o no? A mí no me salen 54 likes, me salen 211. Solaje, actualiza el directo. Si actualizas el directo te saldrán los likes reales. Cola, si me toca dos veces en la segunda, ¿puedo pedir otro Pokémon? Claro, pero tenéis que esperar 10 turnos para poder intercambiar, ¿vale? Mira, voy a enseñar lo que tengo. Bueno, obviamente, Colmilargo, Perro Paladín, Goldengo, Palafin, Bramaluna, estos todavía no se pueden intercambiar, Cerule Charmaruch, ese tampoco todavía, los iniciales,
También, por supuestísimo, Dito Saini japonés, Miraidon, Furioseta no se puede todavía, Coraidon, Ferro Palma, Ferrosaco no se puede todavía, Azumarill, Dachbun, Charizard, también tenemos a Ferro Púas y ya está. Esos serían los Pokémon que tenemos por ahora. Enséñanos tus cajas. ¿Cómo te enseñe mis cajas? A ver, Nis, si los miembros del canal quieren que se hosteen los picnic, lo haré. Pero depende de la gente. Depende de que apoyen el canal. No pasa nada, Solange. No pasa, no te preocupes. Los legendarios... ¿Qué legendarios, Dalan? Un chiste chistoso. Esto es un hombre que le dice a otro: ¡ay, jaja, qué bien, qué guay! No sé qué chiste estoy contando, la verdad. Espérate, que los busco en Google. A ver, chiste malo. No hago directos ya en Twitch, chicos. Antes hacía, ahora ya no. Los hago aquí. Si quisiera un título, le escribo por aquí si me toca contigo el cambio. Claro, por supuesto. Me dices, soy Pepe, o el nombre que tú tengas, ¿no? Y me dices, quiero este Pokémon. Y ya está. A ver. Oigan, el otorrino va por número. Va nombrando. Qué gran actor. Pero no me cambie de tema, ¿eh? No puede ser. Es malísimo. Es horrible. ¿Se puede comprar el Froakie? No, 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 no. No, no. Que no se puede ni dar esos huevos, tío. ¡Ojo, Darryl! ¡Muchas gracias por ese miembro, cazabichos! Te llevas nada más y nada menos que el pack de los... bueno, pues Pokémon Paradox en Shiny, de los futuros y pasados. Y también te llevas los beneficios de cazabichos. Muchas gracias. Sin ser miembro puedes conseguir muchos Pokémon simplemente estando en los directos y participando. Ya está, nada más. No necesitas nada más. ¿Con las que te parece mi equipo? Skeledich, Coacoabal, Licanro, Crepuscular, Brascalibur, Celulech y Garchomp. No está mal, no está mal. No está mal tu equipo, baby. El delay son 3 segundos. Ni más ni menos. Obviamente dependiendo de cada uno y que tenga el directo actualizado, ¿vale? Muy importante que tengáis el directo actualizado. ¿Puedo cambiar el poke que se ve en mi pantalla? Claro, para cambiarlo tenéis que poner exclamación hacia abajo, avatar, y el nombre del Pokémon que queréis. ¡Pero bueno! ¡Bueno, Castrejón! ¡Bienvenidísimo al canal! Como miembro Team Rocket te llevas pues el pack de los Paradox en Shiny, todos los Paradox pasados y futuros, y también te vas a llevar ese pedazo de, bueno, premio de miembros Team Rocket. ¡Muchas gracias! ¡Besito! Te llevas 10 Pokémon más de Paldea, cuidado, ¿eh? ¡Ojo, otro Team Rocket! ¡Otro Team Rocket y me voy! O sea, otro Team Rocket y me marcho ahora mismo por la puerta. ¡Bienvenidísimo como miembro Team Rocket! Te llevas, pues, el pack de los Pokémon Paradox en, bueno, pues, en Shiny, pasados y futuros. Y también te llevas todos los beneficios de miembros. Obviamente, Team Rocket. ¡Muchas gracias! Muchas, 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 muchas gracias. Nos vemos en Discord, compa. Bueno, me alegro que vuelvas. Nis, ¿por qué te vas? Luego te hosteo un coso de esos, Nis. No sé, IntiGame. Porque tienes que conectarte al online de la Switch. O sea, una cosa es el online de la... o sea, el wifi de la consola. Y otro es que tienes que conectar... ¡Qué susto! ¿Quién ha sido? Fernando Gamares en vida, jugado... ¡Ojo! ¡Fernando! ¡Una Pokédex! Ni más ni menos, chaval. De joven. ¡Hala! ¡Felicidades! Me alegra que te haya tocado, tío. Enigma es inencontrable. Yo no me fiaba de él, pero me acabé fiando. ¡Vale, chicos! ¡Le damos caña! ¡Venga! Quiero veros animosos. Quiero veros felices. Quiero veros con ganas de Pokémon. Y no os veo con ganas de ellos, ¿eh? Os veo tristes. ¿Os pasa algo, chicos? ¿Habéis tenido un mal día hoy? ¡Que es viernes! ¡Por Dios! ¿Belio quiere Dito? Pues vamos a por Dito. ¿Qué es viernes, chavales? Os veo muy tristes para ser viernes.
Puede participar todo el mundo. No hay ningún problema porque participéis, chicos. Cualquiera puede participar. Ayer fue mi cumpleaños. Es viernes y el cuerpo lo sabe. El mío está cao, mi cuerpo está cao. Quiero recordar una cosa, chicos. Cuanto más tiempo estéis en el directo, más posibilidades tenéis de llevaros el Pokémon. Así que cuanto más tiempo estéis aquí viendo esto y probando suerte, mejor. No se puede, Dark Ángel. No, no se puede. Ya lo hemos probado y no se puede. Vale, chicos. Pues aquí os dejo el Discord, ¿vale? Por si queréis. Ahí está. Estaba vaciando mis pulmones porque viene bien de vez en cuando vaciar los pulmones, chicos. También viene de vez en cuando, pues, gritar. Gritar como si fueseis unos neandertales. O sea, de repente estar aquí quietos, tranquilos y hacer ¡ah! Y gritar muchísimo. También viene muy bien para el cuerpo. ¿Cómo tienes tantos Shinies si solo tengo tres? A ver, yo los tengo estos Shinies gracias a Super Pokémaster, chicos, patrocinador del canal, el cual nos pasa estos Pokémon siempre para vosotros, ¿vale? Super Pokémaster es una tienda online de Pokés, ¿vale? Cara, para mi gusto, pero bueno, ¿sabéis lo que me fío? Rolo, ¿te estás tirando un pedo y chupándote el culo? No, uf, qué asco de pedo, tío. ¡Dios, Rolo, estás bufado! ¡Qué asco! Hueles muy mal. Ven para acá, que te voy a tirar un poco de ambientador en el culo, ven, ven. Puf, cómo huele, chaval. Es que encima se chupa el culo el cerdo. Ven para acá, ven. Ven, sube. Sube, sube aquí, ven. Sube. Sube, hombre, sube. Sube, ven, que te voy a echar un poco, que esto huele a frutos silvestres. Sube. Ven, sube. Sube. ¡Achuchuchu! Comió algo malo, sabe Dios que comió, pero... Dios, se tiene unos pedos que revientan el estómago de cualquiera. Colás, tienes a dos amigos y dice uno, Venancio, como Manolo, está muy idiota, mira y grita, mira Manolo. Ven acá, oye, sabrás si está en tu casa. Y Manolo se queda pensando y dice, joder, espera, ¿qué dices? No he entendido nada. No he entendido nada de ese chiste. ¿Sabéis que no entiendo tampoco? Que no me dejéis un like ahora mismo. Me voy a ir. Como no lleguemos ahora mismo a 240 likes... Como no lleguemos a 240 likes, me voy. O sea, ahora mismo me levanto y dejo el directo. Roarimun di Bramaluna. ¿Qué Roarimun? ¡Bramaluna! ¡Bramaluna! Repitan conmigo, Bramaluna. Por favor, vuestro turno. Bramaluna. Bramaluna. Luna Brahma. Parece un conjuro de Harry Potter. Abramaluna. Luma Brahma. Venga, seguimos. Que bien os lo pasáis, ¿eh? ¿Con cuántos likes se puede elegir el Pokémon que quieras? Ya podéis llegar. O sea, ya podéis pedir el Pokémon que queráis, ¿vale? Yo pido muchos likes porque me gustan los likes, chicos. Necesito likes para vivir. Como likes, me alimento de likes. Un High Robodragon. High Robodragon me gusta, ¿eh? Robodragon High. Robodragon High. Y llamo al niño, mira, chaval, si vas a casa a ver si estoy, te doy estos 2 euros. Y el niño sale corriendo y se empiezan a reír los amigos y dice uno, que mira, Venancio, que es bruto. No entiendo nada, o sea, no, te juro, pinzas, que no entiendo ese chiste. Ay, me duele la espalda, chicos. Mucho. Estoy mayor, tan mayor que no puedo ni respirar. ¿Qué sabor tienen los likes? Pues como gominolas. Es como si te alimentaras de gominolas. Que por cierto, te traje muchas gominolas, chicos. Me compré un montón de gominolas. Hola, Iza, muy buenas. ¡Ojo! ¡Ah!
espalda. ¡Bienvenidísimo! ¡Como miembro Team Rocket! ¡Muchísimas gracias por ese brazo de miembraco! Te llevas nada más y nada menos que, bueno, primero el pack de Pokémon Paradox en Shiny. Los Pokémon Paradox del pasado y Pokémon Paradox del futuro. Y también te vas a llevar, bueno, todo lo que se lleva un Team Rocket. 10 Pokémon más de Paldea y los demás de otros juegos. ¡Cola! ¿Estás bien? ¡No! Oye, chicos, ¿me permitís ir a tomarme un... bueno, ir a tomarme un café? No, lógicamente no voy a ir a... no voy a dejar el dinero también, voy a ir a tomar un café. ¿Pero me permitís ir a hacerme un café rápido? ¿Me permitís ir a hacerme un café rápido a toda velocity? Más que nada porque, como no me lo haga, voy a acabar así. Ay, pues estaba a gusto. ¿Puedo ir rápido? Venga, perfecto. Pues voy a seguir intercambiando mientras. O sea, mientras me hago el café, voy a seguir intercambiando. ¡Ojo! ¡Qué sacrificio! ¡Kurdu Kuturuigi! ¡Muchas gracias por ese miembro, cazabichos! Te llevas, pues, un pack de Pokémon Paradox. Y te llevas también, pues, lógicamente, los Pokémon de miembro. ¡Muchas gracias! ¡Y ojo! ¡Me llaman Julián! ¡Bienvenidísimo al canal! Como miembro dominguero, te llevas nada más y nada menos que 5 Pokémon de Espada, Escudo y Home y los demás para Escarlata y Púrpura. Vale, ahora traigo las gominolas, anda. Gracias, Michael. Ahora traigo. Ahora traigo las gominolas. Voy a por mi café rápido. Voy a por un café a toda velocidad mientras busco tu intercambio con alguien feo. Al que le toques más feo que un culo. Nunca tendrá novia, pero sí muchos pokémones. A ver, vamos allá, chicos. Venga, a ver a quién le toca. Si ya no vivimos juntos, Trebla. Vale, piña. Venga, piña, voy rápido a hacerme el café. Insofactus, vengo ahora mismo. Sí, sí, tomo el café sin azúcar, venga, seguimos. Me llevo el mando. ¡Ay! ¡Que estoy aquí, mongolongos! ¡Que estoy esperando que caliente la leche, hombre!
¡Ay, me dejé la cocina! Pero si estoy... ¡Saulo, ¿qué quieres? ¡Saulo! ¡Me cago en la leche! ¡Me he ido! ¡No, no, 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 no! Pobre Saulo. Saulo, si no me lo pides por Discord. ¿O quieres que te dé un código ahora mismo? Adiós, Ash, para siempre. A ver. Chicos, ¿dejáis entrar solo a Saulo? ¿Dejáis entrar a Saulo solo? ¿Qué pasa, Iván? Prepara bocadillo para todos. Venga, dejar solo a Saulo, ¿vale? Que solo entre Saulo, por favor. Que solo ponga el código Saulo. A ver si sois capaces. Pero bueno, ¿qué ocurre hoy? ¡Ay, lo llevo! Muchas gracias por ese miembro dominguero. Muchas gracias, besito. Vamos allá. A ver si la gente es buena, ¿vale? Si no, Rocío, puedes dárselo tú, si no. Por Discord. A ver, los Pokémon de miembro se piden en Discord, chicos. Bueno, por Iván... ¿Qué hago? ¿Me voy o no me voy, chicos? ¿No me voy o me voy? ¿No? ¿Sabéis por qué no me voy a ir? ¿Por qué me voy a ir? Porque no le ha dejado a Saulo. Y Saulo era el que tenía que entrar. Ha sido malo. Ha sido muy malo. Dejar entrar a Saulo, chicos, que me ha sido un fallo mío, ¿vale? No voy a repartir hasta que entre Saulo. No voy a entrar... A otro intercambio hasta que entre Saulo. Otro tontito. Bueno, pues es que no entendéis que no os voy a dar Pokémon hasta que entre Saulo. El que no deja de entrar a Saulo, pescado. La gente que entre ahora no va a poder intercambiar nunca más en mi directo, ¿vale? No, no, Saulo tiene que entrar. Si no, ya buscamos cómo dárselo. Otro que no va a intercambiar. Acordaros de estos nombres, que estos nombres no se van a llevar Pokémon, ¿eh, chicos? A ver, es que son gente sorda o tonta. No hay más. Dejar a Saulo... A ver, ¿os imagináis ahora que Saulo no está buscando? Otro que no va a buscar. No voy a daros nada hasta que entre Saulo. Pero Saulo, ¿estás entrando al intercambio? Vale, vale. Dejar a Saulo, por favor. Bueno, otro tonto. ¿Qué no entiende esta gente que no se va a llevar Pokémon en todo el directo? O sea, que no les voy a dar Pokémon. Si vuelven a salir, no les voy a dar Pokémon. Están malgastando su oportunidad. Saulo, pero que no estás conmigo. No sé si estás buscando... O sea, no sé si te he tocado con alguien, pero yo soy Colas, no... Bueno, Kalos. No... Piña, otro tonto. O sea, otro tonto. Que no, no os vais a llevar Pokémon. Es que no entendéis. Es que no lo entienden, que no van a llevarse nada.
Sí, piñanita caminante, sí. Muchas gracias, Héctor. Sado, ¿tú eres gilipollas? De verdad, es que me salen insultos peores. O sea... estas personas... no se van a llevar nada. O sea, no les voy a dar nada. A Shadow, a los otros mongolos, no les voy a dar nada. O sea, no les voy a dar nada. Ni en este... O sea, en todo lo que lleva el directo, no les voy a dar nada. Así que iros del directo porque no os vais a llevar nada. Kamikaze, eres corto. Nexus, tú también entraste, ¿eh? A no ser que sea otro. ¿Ves? Francisco. Francisco es gilipollas también. Su madre, pues parece ser que empujó demasiado y tiró un poco de caca así cuando nació y él se la comió. Y entonces sus cerebros no se desarrollaron bien. Yo... Ah, bueno, vale. Es que como ponías Nexus... Nada, Saulo ha muerto. Saulo, si no, te lo va a dar Nis, ¿vale? Porque, ¿sabéis qué pasa? Mira... Que quería comprobar cuán estúpida es la gente, cuán avariciosa es. Y aquí tenéis los ejemplos. Yo pido que una persona a la que yo me he salido... encima es que son estúpidos, es que no les va el cerebro. No les da el cerebro. Porque si yo digo que no voy a darle ningún Pokémon y encima voy a tacharlos y voy a hacer que no se lleven nada... son tan tontos... De... ¿Os entendéis, no? Son tan tontos de seguir intentándolo. O sea que... Akiyama, eres mongol. O sea, perdona, lo siento, pero es que sois estúpidos. O sea, ¿os faltó aire al nacer? Vale, escúchame... Háblale a Nis, bro. Nis, mira a ver si contactas con él por aquí por el chat, con Saulo, y te lo va a dar. Y dale a Saulo dos Pokémon más, tío, por las molestias y por tener que aguantar a gente gilipollas. O sea, no hay más. Vale, ahora recordar todos los nombres de esa gente estúpida que la lía, ¿vale? Porque no se va a llevar nada, ¿entendéis? No se va a llevar nada en este directo. Y de hecho, como averigüe que son miembros, los voy a banear del canal, ¿vale? Así que vamos a ello. Sí están, claro que están en el chat, chicos, claro que están en el chat. Vale, pues vamos a ello. Azazel, ya estoy enfadado, ¿eh? Venga, ahora a buscar todos, ¿vale? Vamos a joder a los que han entrado ahora, que van a seguir entrando. Vamos a ello. 3, 2, 1. ¡Yu! Saulo se lo va a dar Nis, topo. Saulo se lo va a dar Nis. Venga. Para adentro. Voy a por el café. ¡Coño, Iván! ¿Pero Iván no le tocó antes? ¿A este Iván no le tocó antes? Cuando estábamos entrando... Cuando estábamos entrando... con... Saulo. ¿Por qué suena miembro nuevo todo el rato? Este fue uno de los que... Se metió, ¿verdad? Ah, era por Iván. Vale, tienes toda la razón. ¿Quién regaló membresías? ¡Ojo! Pero bueno, Michael, muchas gracias. Genio. Muchas gracias, Michael, tío.
Ya lo sé, Trevor. Sé que hay gente en Discord que es una rata. Que no viene a los directos y están buscando todo el rato con mi código, pero no vienen ni a los directos. Por eso, a partir de hoy... se cambia el código. ¡Hala! A mamar pollita. ¡Brinda vida a todos! ¡Brinda vida, Coral! Vale, listo. ¡Hala! ¡Nuevo código! 0276-0000. Seguimos. ¡Pero bueno, Héctor! Como venga Ferrosaco, te quitará todo lo que tienes. Nada más podrás tener, porque Ferrosaco se lo llevará. Muchas gracias, Héctor, por esos 2 dolarinchis. Venga, vamos a ello, chicos. Sebastián se lleva un ferrocuello. Regalé un poke, porfa, se podrá, bro. ¿El qué, chico? Y si en cada directo cambias el código, buena idea. Pero es que me da una pereza. ¡Me da un perezón! Hola, Abraham, muy buenas. Adrián, por supuesto puedo darte palafin, pero tienes que hablar con... bueno, tienes que decírmelo al principio, ¿vale? Recordad, chicos, que para llevaros un Pokémon tenéis que estar suscritos al canal, dejar un like y poner un código 02780000, nada más. No tenéis que hacer absolutamente nada más, solo eso, ¿vale, chicos? ¡Venga! Sebastián, listo. Me duele que Ash ya no... Ash se va de los Simpsons, chicos. No, no, Rocío, no, ya está. En principio ya está. Colas, dijiste el code que no es. 027... Ah, claro, dije 78, perdón. 0276, disculpadme. Es que ya es de muchos directos con el mismo código. Venga. Saulo, háblale a Nisa Discord, porfa. ¿Se va de los Simpsons? Claro. Ah, ¿se va de los Simpson? Me intercambian un ferrocuello. A ver, para llevaros un Pokémon tenéis que estar suscritos. Dejar un like y poner el código 02780000. Nada más, chicos. ¡Qué nieblina, mi amor! Ven aquí, cocina linda, bonita, hermosa. ¿Qué eres tú, Dios mío? ¡Qué guapa eres! ¡Guapa! Lo siento, chicos, estoy loco. Tío, ¿con las macetas un regalo de Navidad? ¿Pero por qué me vais a hacer un regalo de Navidad? Yo no creo merecer un regalo de Navidad. ¿Qué me quieres regalar, Gel? A ver, si me mandáis un dibujo navideño, yo lo acepto. Pero, ¿regalos? Ferro culo shiny de... No tengo culo shiny. Bueno, a ver. Aceptaría... Es que me sabe mal aceptar regalos de Navidad. O sea, es que es como... si me estuviera aprovechando de vosotros, ¿no? Sí, Morgan, puedes dibujarme un pito y mandármelo, la verdad. Subs de Navidad. ¿Cómo que subs de Navidad? ¿Cómo que subs de Navidad? Bueno, pues me acepto el regalo. Venga, a ver, chicos, espera, lo voy a dejar en manos del público. Chicos, ¿acepto un regalo navideño o no lo acepto? No soy de Barcelona, no. Me gustaría conocer Barcelona, no la conozco. Soy de Asturias. Bueno, pues lo acepto. Lo acepto. Venga, acepto el regalo, va. Acepto el regalo. Te prometo que no te vas a arrepentir. Bueno, depende. Vale. Lo acepto. Lo acepto. Porque sé que lo hacéis de buena gana, lo acepto. A ver ahora qué me regala. Lo acepto, me abro las manos y me acepto. Tienes un apartado de correos en la descripción.
O sea, hay una parte de correos en la descripción. El de correos va a flipar cuando vea ese arte abstracto. Pues bueno, iré a Barcelona en verano. Voy a ver a Coldplay. No. A otro grupo. Y luego voy a la Fórmula 1. Ay. Os avisaré en tal caso. Lo intentaré, Trebla. Si no, tengo pensado ir a ver a Patri pronto. ¿Qué comando? No te quiere, él. ¿Qué quiere este señor? Quiere ferropúas. Y yo, que me paguen la hipoteca. Ay, mi niña bonita, ella. ¿Qué membresía soy la del huevo? A ver, membresía del huevo es que eres el primer mes. No es que sea una membresía, no es un rango. ¿Colas, tomas fotos de los autos? No puedo, es a mucha velocidad. Venga. A ver, chicos, yo quiero saber quién falta todavía por un poke aquí. ¿Quién falta por Pokémon todavía? ¿Te vas a subir a un... ¿Qué voy a subir a un monoplaza? Como no me suba un mono que haya por ahí por la calle, me subo en el cuello del mono y lo atizo. Yo qué sé, yo es que no soy de Fórmula 1, nunca he ido. O sea, no he ido nunca. Será mi primer año en la Fórmula 1. Yo falto, pero no tengo Nintendo Switch. F, pues muy buena esa, Félix, la verdad, muy buena esa. Yo quiero un hamburguesa de Tauros. ¿Cómo hamburguesa de Tauros? Asesino. ¡Asesino! Venga, chicos, seguimos. Recordad que para llevaros un Pokémon solo pido que os suscribáis, que dejéis un like y que pongáis el código 02780000. Con esa parte de Pokémon, ¿qué más te gusta? Me gusta... Bueno, a ver, todos los juegos en general me suelen gustar. Tenía ganas de probar el de Harry Potter. El Hogwarts Legacy. Ay, perdón. El código 02760000. Es que ya me sale solo. Un Tarkov. Tarkov está guapísimo. Pero no tengo tiempo para jugar. Me gustaría, ¿eh? Es el tipo de juegos que me gustaría jugar. Perdón, perdón. 0276, chicos. 0276. ¿Quieres un Charizard Shiny? Pues vamos a por él. ¡Oh! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¿Te rindes, Guillermo? Eres un cobardón. Seguro que eres peor que Draco. Yo soy malísimo. De malo, de malvado, ¿eh? Pues algún día puedes jugar Pokémon Showdown contra Subs. Puede ser. Tengo pensado la semana que viene, si todo sale bien, una sorpresita, chicos. Empezaré un directo random de Pokémon Escarlata y Púrpura, Random Lock. ¿Vale? Y pondré los nombres de los miembros del canal que estén en los directos. ¿Vale? Así que... Pero si soy muy bueno al Fortnite, yo. Si te han regalado ese miembro, tienes derecho a Pokémon. Sí, unos cuantos, claro. Con las estrellas que destruiste los otros ferros, ferro cabeza, ferro brazo y ferro patas, sí lo reventé. O sea, solo dejé el cuello. Solo dejé el cuello. Y bueno, importante. Cuando hagamos el Random Lock, cada Pokémon que muera regalaré 5 membresías. Lo habéis entendido, ¿no? Mentira, Trebla. Un mes, Félix. Dura un mes la membresía, ¿vale? Ferropirulilla está muy bien. O sea, es el mejor Pokémon que existe. Es muy gracioso porque se mueve muy bien. Dragonite Shiny lo repartiremos, sí. Pronto. Llegó un pelín tarde, pero llegué. Así me gusta, Gary. Por lo menos llegaste. Por lo menos has llegado.
Si me estoy riendo es porque no me toca a mí. Ah, rindiendo. Entendí que te reías. Y yo, pero no tenías... No tenías por qué reírte, ¿eh? Ferropirulilla. ¿No sabéis cuál es Ferropirulilla? Es exclusivo de... Púrpura. Claro que existe Ferropirulilla. ¿Qué opinas sobre que Ash se va del anime? Me entristece. ¿Sabéis por qué? Porque yo llevo viendo Ash desde pequeño. Entonces, no sé, ver una serie que no tiene nada que ver con Ash ya... ¡Eh! ¡Insniki! Ah, no, Insniki. Sí, este entró. Este entró cuando el otro. ¿Eh? Este entró cuando el otro, creo yo. ¡Confírmenme! ¡Llamo al bar! Ah, eres tú, Heldar. Vale. Perdón, no era... Falsa alarma. ¡Falsa alarma, chicos! La mostaza se va y viene la mayonesa. A ver, los nuevos personajes a mí no me gustan mucho, ¿eh? No sé a vosotros, pero a mí no me gustan. ¡Miguel! ¡Muchas gracias por esos 6 meses de miembro! ¡Muchas gracias, genio! ¡Muchas gracias, tío! ¿Cómo que vienes para atacarme, Gabriel? ¿Quieres problemas? Pues escucha mi lema. El que no sabes... A ver, Iván, para conseguir los Pokémon de miembro tenéis que ir a Discord, ¿vale? Recuerda que los miembros se llevan hoy un pack de Pokémon Paradox. Los miembros de Cazabichos para arriba, ¿vale? Ahí lo tenéis. Un pack de Pokémon con todos los Paradox en Shiny. Aquí tenéis el enlace de miembros, ¿vale? Venga. No creo, Víctor. ¿Quién será la nueva mascota? Pues no lo sabemos. Igual introducen un Pokémon nuevo en el DLC que sea la nueva mascota, ¿entendéis? Pero es extraño. Ahora igual quieren que los iniciales sea la mascota. ¡Ay, que le estoy dando dos! ¡Ay, soy tonto! Perdón. A ver, no puede ser un inicial tampoco, solo. No le pueden dar favoritismo a un inicial. Creo yo, ¿eh? Pokémon se está arriesgando a morir igual que Yu-Gi-Oh. No, Pokémon nunca va a morir. O sea, Pokémon nunca va a morir, chicos. ¿Aceptarías que Red protagonista para el... Sí. Podéis pedir el Pokémon que queráis, chicos. Pikachu y Ash desaparecen del anime, chicos. O sea, igual tienen algún cameo, pero en principio desaparecerán del anime. ¿Puedes pedir dos? Si repites, sí. A ver, Five, ¿qué quieres? ¡Rápido! Ah, vale, que si quieres, que quieres a Ferro Paladín. Sí, hombre, sí, toma ahí un Ferro Paladín, hombre. Disfrútalo, Ferro Paladingo. Venga, ahí va. A ver, ¿quién falta todavía por un intercambio, chicos? Recordad que para llevaros un Pokémon tenéis que estar suscritos. Dejad un like y poner el código 02760000. Y cuanto más tiempo estéis en el directo, más posibilidades tenéis de llevaros el Pokémon. No sé si lo queréis o no, os veo muy tristes. Es muy triste que hay... Bueno, es una era que se acaba, chicos. Una era que se acaba. Es lo que hay. Yo también estoy triste. A mí también me entristece. Pero bueno, las épocas cambian, chicos. Los packs de Paradox Shiny de los miembros, ¿cómo y cuándo se dan? Después de que te hagas miembro son 7 días para recibir el pack. Y se dan por intercambio en Discord. Los miembros reciben los Pokémon como pack en Discord. Sencillo, fácil y rápido, ¿vale? Si queréis saber exactamente qué lleva el pack, tenéis el ejemplo en Pokémaster, ¿vale? Que es el que voy a daros yo, ¿vale? El de Pokémaster es el que voy a daros yo. Mirad, lo tenéis aquí. Jordan, solamente probar suerte.
Todo aquel que entre en el intercambio y pruebe suerte se lo lleva. Ah, OPBR, tómalo ahí, te vas a tener al Ferrocuellas. Ferrocuellito pequeñito. Extremez, pero no seas cobardongo. Hay que probar suerte, ¿vale? Bueno, Samuel, pero ya entraste. Tan sencillo como que Ash puede participar en otra liga. No supero. A ver, Ash lo veterán en diferentes cosas. Pero no creo que sea. Vamos, lo saquen mucho, ¿eh? Dime, Pen, ¿quieres que te silenciemos otro poco? Luis, claro que veo tus comentarios. ¿Ah, será del alto mando? No creo. No creo. A ver, di que tiene que haber un alto mando como en este juego, ¿eh? No sé. Has dejado de tener. Yo creo que van a hacer una transición de tiempo, ¿no? Y que puede ser que sea un primo de Ash o un familiar de Ash o algo semejante. A ver, lo vamos a ver pronto. O sea, no. Que sí, que veo vuestros mensajes, B-Games. Para mí, Ash es la persona con más experiencia en el mundo Pokémon. Más que el profesor Oak. Porque ha viajado por innumerables. Bueno, pues por 8 exactamente. 8 regiones. Ha capturado un montón de Pokémon. Se ha pasado para mí. Ese Pikachu está al nivel 800. O sea, cuidado, ¿eh? A ver, a vosotros os gusta mucho ver a los personajes darse besos. A mí me da igual de quién sean hijos los nuevos personajes. A vosotros parece que os gusta porque, cuidado, ahí el Riffy Riffy, cómo os gusta veros los novios y darse vecinos y... ¡Ojo, Héctor Ortiz! ¡Bienvenidísimo al canal! Como vi un entrenador, te llevas 3 Pokémon de... Bueno, pues de Escarlata Púrpura, 1 y 2 de cualquier otro juego de Pokémon. Muchas gracias. Y Kamikaze, muchas gracias por ese miembro cazabichos. Te llevas el pack de Pokémon Paradox en Shiny y también te llevas los beneficios de miembro. Muchas gracias. ¿Se puede intentar...? Claro, podéis repetir las veces que queráis. Ese Pikachu tenía tantos niveles que ignoraba los cambios de las características. No lo sé. No lo sé. No sé, chicos. No sé qué pasará. Habrá que esperar. Ver qué ocurre. Hay que esperar. Colas, ¿te quedan colmilargos? Sí, claro. Piña sigue aquí, Piña se va a quedar sin nada. Y creo que es miembro, así que la voy a banear del canal y todo. Porque ha faltado el respeto. Jexter, están en Twitter. El Pikachu de Ash es ilegal ya. Está tan chetado que es ilegal. Solo fue un día, Rocío. Solo fue un día. No, solo fue un día. Ciertos miembros que se hicieron entrenador podían pedir 3 de paldea. Pero fue solo un día. Hace 2 directos, si no me equivoco. ¿Que te engañaron ya, Rocío, o qué? Ese Pikachu es un hack, tal cual, Alvarito. Six, yo estoy aceptando. Yo estoy haciendo intercambios. Ay, uy, ya. Venga. Recordad, los miembros del canal, no os preocupéis, ya tenéis garantizado este ferrocuello, ¿vale? Podéis pedirlo sin ningún tipo de problema. ¡Venga, vamos! No pasa nada, Rocío. Solo algunos miembros entrenadores podían pedirlo de esa manera. Tendrían que decirte que se hicieron miembro en ese directo. ¿Qué quieres a Miraidon? Ah, no, no quiero a Miraidon, hombre. A ver, chicos, ¿qué Pokémon vais a pedir? ¿Qué Pokémon queréis de aquí? ¿Qué Pokémon queréis? Que sepas que has recorrido 9 regiones. No ha estado en Paldea todavía. No ha estado en Paldea todavía. Bueno, he estado en Hisui. Vale, te lo compro. Tontito. Nis. What the fuck? ¡Ay, me morí!
Se ha petado. Bueno, veremos a ver cuál os doy, ¿eh? Que ya me estáis enfadando. Es broma. Pobre señor, sí, que se ha quedado sin Pokémon. Pobre señor, se ha quedado sin Pokémon. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Morirá y se quedará sin Pokémon. A ver, es que si se va, se va, chicos. Si se fue, se fue. Soy Mark Quiroferro Palmas. ¿Qué os pasa, pringaos? Comerme el culo. Tú, mongolo. ¿Ahora qué, eh? Venga, ven a por mí, tonto. Ven a por mí. Mira cómo giro, mira cómo giro, mira cómo giro, mira, 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 mira. Tontos, que sois tontos. Cara de culos. ¿Por qué se quedan mirando? No los entiendo, tío. Y se piran. ¿Cómo gripar un Pokémon? ¡Ja! Te engañé, güey. Ese gripó. Al corro de la patata comeremos ensalada, limones y... Mierda. Perdón. Perdón, ya he dejado de hacer el mongolo, ¿vale? Es que me apeteció. Lo siento. ¿Qué te pasa, Félix? Claro que estoy regalando shinies. Vale, me voy a poner aquí. Vi el anuncio de Pokémon, de lo que se viene, sí, chicos. Lo he visto. Lo he visto, he visto que... Ah, se va. Lo sé. Venga, a tu sitio, Niola. Sube a tu sitio, venga. ¡A tu sitio! Como quieras, Alejandro. Dime, Guillermo, ¿qué ocurre? Sí, a ver, Arce ya tiene muchos años, chicos. Pensar una cosa. De cara... Bueno, en el DLC van a venir los Pikachu con gorra. Yo creo que van a despedir a Ash de cierta manera, que también es un evento en el juego, No tiene padre, chicos. Su padre murió en la guerra. No, Diego. Diego murió. Guillermo, ¿has pedido los Pokémon a quien corresponde de Escarlata y Púrpura? Dime, Guillermo, ¿has pedido los Pokémon, sí o no? Hombre, es que Pikachu debe tener la espalda ya hecha mierda. No sé cuánta esperanza de vida tiene un Pokémon. Y si nunca me respondieron, Guillermo, ¿me has hablado a mí? Porque soy el único que reparte Pokémon Escarlata y Púrpura. Así que yo contesto todos los mensajes que me llegan. Así que creo que no me has hablado. Creo que te estás quejando de vicio. Así que si quieres tus Pokémon de Paldea, tendrás que hablar al repartidor, que soy yo. ¿Vale? Así que, por favor, di las cosas como son. Di las verdades, ¿vale? Pero háblame. Y pídeme los Pokémon, porque a mí no me has pedido ningún Pokémon. ¿Quiere Coraidon? Venga, vamos a por Coraidon. Niebla, estoy en directo, chica. ¿Por qué estás pidiéndome mimos todo el rato? Ahora Guillermo no habla. A ver, chicos, los repartidores de Paldea somos yo, Nis o Rocío, ¿vale? Yo reparto después de los directos un ratito. Nis por las mañanas, sobre todo, de España. Y Rocío, pues no sé ahora mismo qué horario tiene. Gracias a ti, Alex.
¿En serio podemos pedir a los legendarios de Paldea? ¡Obviamente! ¡Abraham! ¿Con quién te piensas que estás hablando, chavalingo? Yo cubro las noches, colas. Perfecto, pues como yo. Entonces vamos a la vez. Entonces tú te vas a poner ahora después del directo, Rocío. Pues después del directo estaremos yo y Rocío, chicos. ¿Qué pasa, Nieblina? Hola, bebina. A ver, Chinyu no lo tengo, ¿eh? Y Chinyu, ni Chanyo, ni Chachachi. ¡Ay, el home! ¡No, güey! Perdón, lo siento. ¡Un saludito, espirigatito! ¡Ah! ¡Oh, siento el poder de Jesús! A ver, vamos allá. Más ferrocuellos. Hoy vamos un poco lentos, ¿eh, chicos? No me gusta esto. 31 años y nueva Pokédex, nostalgia pura. Alex, estamos todos igual, somos igual de viejos todos en el chat, ¿eh? El chat está lleno de viejos, pellejos. ¡Ojo, Bruno Salas! ¡Bienvenidísimo como Team Rocket! Te llevas el pack de Pokémon Paradox en Shiny y también te llevas todos los beneficios de Team Rocket, que entre ellos está 10 Pokémon de Paldea. ¡Muchas gracias, compañera! Perdón, compañero, disculpa. Estamos todos viejos aquí, somos todos viejosos. ¡Ojalá! ¡Caracato Coco! ¡Bienvenidísimo como miembro dominguero! ¡Muchas gracias! No sé lo que digo ya. ¡Besito! A ver, Cines, estás viejo. ¿Eh? Estás viejo. O sea, estás viejo. Mira, si soy el más viejo de este chat, dono 20 membresías. Ah, Mabel, entonces eres joven. Bueno, tú eres joven, vale. Es Santi. Santi, dime qué quieres, porfa. Me quiero un Coraidon también, joder. Por eso, Nis, por eso. Si soy el más viejo, dono membresías. Yo sé que no soy mi viejo, por eso no dono. Pues Guillermo, pásame por privado las conversaciones conforme hayas tenido que no te hayan contestado y yo te lo gestiono, ¿vale? Para que te den tus Pokémon. ¿Cuántos años tienes yo? 18. Hola, chica, déjame quitarte esto. Venga, otro sitio, fuera. Azazel, no me toques las narices, ¿eh? Venga, Niebla, a tu sitio. Sube a tu sitio, ya. Sube a tu sitio, Niebla, venga. A tu sitio. ¡Sube! 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 ¡Acuéstate ahí! Nada de hacer el mongolo, ¿eh? ¿Cómo reclamo las recompensas de miembros? Tenéis que ir a Discord. Chicos. Aquí lo tenéis. A ver, yo tengo 29. Tengo 29 años, pero sé que hay gente más vieja que yo. Así que lo siento, nadie puede engañarme. Mi Pokémon favorito solo tengo uno y es Charizard. ¿Qué ha pasado? Ay. Estoy viejo ya, pellejo. A ver, Gel, ¿dónde está mi regalo? ¿No me vas a regalar un regalo? ¿Cuándo vienes para Málaga? Pues no tenía pensado. No tenía pensado, Joaquín. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe dónde podré viajar. Viajo por lugares sin fin. Conoceré lugares, capturaré Pokémon. Soy yo mejor del mundo, soy. ¿Qué es broma, Gel? ¿Qué es coña? ¿Qué es broma, hombre? Ojalá tener Vinaidon. A ver, Ethan, solo entra al intercambio y te lo doy. ¡Venga, Kraken! Yo, mira, es triste que no me acuerde del cumpleaños de mi familia y me sepa los nombres de todo, casi todos los Pokémon que existen. ¡Eh, Gominola! ¡Oh, sí! ¡Qué rico está el Gominola!
Gracias, chicos. Ay, como pica. ¡Ah! No, los tengo todos, César. ¿Te imaginas tarjeta cofre de 50.000? Mejor, menos mal que no está. Menos mal que no está la tarjeta de hacer 10 abdominales o 20 abdominales. Que bueno, podríamos hacer una de 10 sentadillas. 20 sentadillas. Mientras intercambio, ¿eh? No puedo parar de intercambiar. Es verdad. Lo siento. Lo siento, Albert, se metió. Cuando... Sí, sí, tienes toda la razón, Trevor. Lo mate. Pues si te compras maestro Pokémon, Tony, me suicido. El Colas Dance. ¿Qué se siente a que Paldea esté en España? La verdad que a mí me da igual. Como no me da de comer. Pues muchos decibelios. Mi grito sería súper decibélico. A ver, no me da de comer, claro que no. ¿Qué haces si regalan membresías? Si regalan membresías, yo regalo muchas cosas. Y me voy. Para reclamar vuestros Pokémon, pues está todo en Discord, chicos. Está todas las instrucciones en Discord. Mira, si regalas 50 membresías, me voy, o sea, no lo permito. O sea, me voy del directo, cierro directo y me voy. No permito yo eso. No permito otro Azazel aquí. No seas mentiroso si quita de comer. Sí, pero me refiero en general. Es una expresión, no digo que... Obviamente, a ver, de comer no me da Pokémon, de comer me da mi contenido. Juan, tienes que ir a Discord y pedirlo. A Azazel solo hay uno. Y ya reñí por donar 50 membresías. Esta Azumarill podéis pedirlo a los miembros, sí. No pasa nada, Estremez. No aguanto 50 miembros más a repartir, ¿eh? No, a ver, chicos, no habléis a Rocío lo loco, ¿eh? Tenéis que seguir las normas. El único que no sigue las normas soy yo. El only para el año que entra. Claro que sí, Mauro. Estos directos los hago súper mega chachito todos los días. Los miembros pueden pedir cualquier Pokémon repartido. Mira, Michael, si regalas 20 subs, te pego un puñetazo. O sea, si regalas 20 subs... Me voy también. ¡Que no se puede! ¡Que no os lo permito! ¡Que son muchas suscripciones! ¡Estáis locos! ¡Es mucho dinero! O sea... Que no, que os olvidéis. ¡Luis! No...
Si regalan 20 subs, se pone... No, por favor, no regales 20 subs. Por favor, Michael, no regales 20 subs. Para. No, porque entonces ya se volvió loco la vida. Para ya. Ni está ocultado, Azazel. Jódete. No, no, a ver, Michael, no. Por favor, control. Porque me matáis, o sea, me destruís. Ya se me está tensionando la espalda. Ay, ya se... Qué susto. No, no quiero acabar bien el año, Luis. No quiero acabar bien el año. Aparte, yo no voy a hacer más directos este año, ¿eh? Ojalá toque México algún día para la... Sí, para la... Bueno, para las siguientes generaciones. Se te ha cerrado el ferro... Se me ha cerrado el ferroculo, sí. Se me ha cerrado el ferroculo. En cuanto han dicho eso, es que no me gusta. Como no hagas más directos, te hacemos vacío. Pues os hago vacío a vosotros. ¿Eh? Os hago yo vacío a vosotros. Levi, cállate, ¿eh? ¿Te gusta el fútbol? Me da igual el fútbol. O sea, sin más. Miembro nuevo. Si no hago directo, no puedes regalar membresías, Luis. Te has dado cuenta, ¿no? No, Nis. Oye, si a alguien le toca la lotería, necesito un ordenador nuevo, ¿vale? Si alguien me quiere ayudar con esa empresa. Le doy un 5% de mis acciones. Quien quiere invertir en un ordenador, le doy un 5% de mis acciones y un 10% de mi nombre. Aitor había entrado cuando no debía, seguro. ¿Lo habéis comprobado? Solo necesito 3.000 euros. No necesito más. O sea, Nis, te toca la lotería y solo regalas 500 subs. Eres un desgraciado. Si te toca la lotería, tienes que regalar 2.000 subs. No, una 4.090 no me hace falta tanto. Más que nada porque no tengo espacio en casa para una... Por una... Para una 4090. ¿Aitor fue el que entró antes? No, ¿no? Vale. Te doy mi vida entera, Morgan. Qué poco, 3.000 euros. Te puedo dar el doble. ¿Qué vas, de rico, B-Games? Bueno, pues dóname 4.000, ya que estás. Venga, te paso mi cuenta bancaria. Es que mira, justo me hizo un presupuesto para comprarme un ordenador y creo que fueron 3.000 euros, sí. Me está doliendo. No lo he comprado todavía porque, a ver, estoy esperando a que acaben las navidades, a ver qué pasa. Venga, B-Games, pues dónamelo, vamos. B-Games, no tienes cojones a donarme 4.000 euros. Venga, que tanto que para ti es poco escalderillo. Vamos. ¡Venga! ¡Dóname 4.000 euros! ¡Vamos! Obviamente no. No quiero. Creo que si recibiera una donación tan grande, la devolvería. ¡Ojo! ¡Death Soul! ¡Muchas gracias por ese vídeo en Rocket! ¡Muchísimas gracias! A ver, dudo que nadie done 3.000 euros o 4.000 euros a alguien. O sea, lo dudo. Nunca me ha ocurrido y dudo mucho que pase. De verdad. O sea, lo dudo mucho. Así que bueno, la broma está. No me tomes como que te estoy pidiendo dinero porque es broma, ¿vale? Y de hecho, lo de que a quien me compre un ordenador o lo que sea, eso es todo es coña, ¿no? Es algo que no, nunca pediría aquí, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que si algún día no hago directo es probablemente porque mi ordenador se ha fundido, ¿vale? No me gusta, Morgan. No me gusta poner barras de donaciones, tío. ¿Para drogas? No, que ven muchos niños. A ver, yo es lo que digo. Si donan 3.000 euros, ¿cuántos signings le darías? No hay signings incontables.
No, no pongo barritas de donación porque no me gusta. No me gusta pedir dinero en ese sentido. Yo, obviamente, de hecho, tampoco dejo que la gente suela donar, porque sí. Obviamente me ayudan las donaciones, pero es algo que no me gusta. No me gusta que la gente me dé su dinero porque sí. Es como, no sé, extraño. Toma, Pablo, para ti. Mira, el de los 3.000 euros se acojonó y se fue. Míralo. ¿Cómo te haces miembro? Aquí. Otro que tiene 3.000 euros, el Juan. Qué mentira, chicos. Sois mentirosos. Ninguno de vosotros tiene 3.000 euros. Si no, no estaríais viendo a un pringao pasar Pokémon. Así que no me vengáis con tonterías. Ninguno de vosotros tiene 3.000 euros. Obviamente, 3.000 euros para donar. No digo que no tengáis 3.000 euros en el banco, ¿eh? Pero ninguno regalaría 3.000 euros. Imposible. O sea, imposible. Si no, no estaríais viendo a un gilipollas regalando Pokémon. Ya está. Así que, chitón. Yo tengo un euro. En Twitch dan 5 euros para saludar. ¿Para saludar a quién? Hay que ser miembro para que regales Pokémon. No, tomate. Cualquiera puede llevarse Pokémon. Dale tiempo, Cosmo. Aceptas 50... Guardaros el dinero, tontos. Para vosotros. Algún día vendrá Mr. Beast y te dará 1.000.000 de dólares. Ese día me retiraré. El día que venga Mr. Beast. ¿Quieres Miraidon? Vamos a por él. ¿Dónde está Miraidon? Ah, vale. Gimme coins acepto, sí. Gimme coins acepto. Vale. Perdonadme, que estaba comprobando una cosa. Chicos, a ver, una cosita. ¿Queréis que siga repartiendo o no? ¿Los Pokémon son ilegales? No, si no, no los pasaría. No se escucha, ya lo sé. Estaba mirando el móvil. Vale, chicos, ¿queréis que siga pasando Pokémon, sí o no? Bueno, antes de nada, deciros, los miembros de Cazabichos para arriba, hoy os habéis llevado un pack de Pokémon Paradox. Todos los Pokémon Paradox para vosotros. Y también deciros que todos los miembros del canal tenéis garantizados este Ferrocuello. Así que no se preocupen, ¿vale, chicos? Así que, bueno, antes de nada, voy a dar Pokémon fuera de directo. Antes de ponerme a repartir, lo primero que os voy a pedir a todos es que simplemente... bueno, pues en primer lugar actualicéis el directo. F5 en ordenadores, móviles, tablets y televisiones. Cerréis el directo y lo volváis a abrir. Avisadme cuando lo hayáis hecho para deciros el segundo paso. ¿Vale, chicos? Que es muy sencillo, fácil y rápido. Cuando lo hayáis hecho, me lo decís, ¿vale? Por favor, infórmenme. ¡Infórmenme! Darme un segundito mientras... Y ahora os diré cómo tenéis que hacer para llevaros un Pokémon, ¿eh? En primer lugar, el primero y el segundo que me sigan en Instagram y me hablen, se llevarán un Pokémon. Tienen que mandarme el código de intercambio. Y... vamos al segundo paso, que es sencillo, fácil y rápido. ¿Qué tenéis que hacer para, bueno, pues lógicamente venir al, bueno, pues al Discord, ¿no? Bien. Discord. No, voy a seguir ahora dando Pokémon fuera de, aparte de Instagram, ¿vale? De Instagram es aparte. Aquí tenéis el Discord. Madre mía, se me está flasheando el ordenador. Aquí tenéis el Discord, chicos. ¿Vale?
Aquí es donde tenéis que entrar y tenéis que darle a este botón para, bueno, pues aceptar lo que viene siendo los, bueno, pues las normas. Y podréis acceder aquí al general. Ahí tenéis el enlace de Discord para que podáis entrar, ¿vale? Olas. Toma. Ochaco, tu padre. Tonto Miura. Cara de lombarda. Lombriz escurridiza de tierra. Come sebo de ratón. Ojos de topo. Orejas de gamba loca. Vale, chicos, después de insultar a todo el mundo en el Discord, bien, pues tenéis que entrar aquí, ¿vale? Como veis, aquí pone que es Muki ha entrado, que Juancho ha entrado. Bueno, habéis entrado un montón, ¿vale? Así que, simplemente una vez entrado, tenéis aquí un montón de cosas. Tenéis sorteos de miembros, información de miembros, configuración. Bueno, esto es de sorteo, claro, no podéis leer eso. Pero bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Tenéis que tener, bueno, un montón de canales. Y bueno, ahora voy a enseñaros lo que tenéis que hacer para llevaros un Pokémon, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer para repartir un Pokémon? ¿Cómo voy a hacer para daros Pokémon? Bien. Pues en primer lugar, quiero que todo el mundo, si carga, porque se me está quedando fichado este ordenador. Bien, cuando quiera ir, ¿eh? Un segundo, chicos, darle un segundo, por favor. A ver. Si quiere cargar, por favor. ¡Carga, por favor! Vale. Está cargando, ¿eh? Está animándose. Está empezando. Poco a poco. Mira, me quedo como si estuviese drogado. Ahí, menos mal, se ha abierto. Vale, ¿esto se cierra o no se cierra? Ahí, cerrado. Vale, bien. Pues, ¿qué tenéis que hacer? Muy bien, todos, chicos. Uy, qué voz más sexy. Vale, ¿qué tenéis que hacer, chicos? Voy a quitar a este buen señor tan guapo. Y tenéis que venir aquí a este vídeo. Porque, bueno, aquí tenéis todos los códigos, muy importante. ¿Vale? Todos los códigos, aquí los tenéis, ¿vale? Y bueno, tenéis que venir a este vídeo y decirme: Colas, vengo del directo. Mi código es 024555, el que vosotros queráis. Quiero, yo qué sé, Goldengo. Y mi ID es Pepe. Poneme vuestro nombre en el juego, el Pokémon que queréis y el código. Si en ese código no está Pepe, no se lo voy a dar. Si no me ponéis el Pokémon, tampoco os voy a entrar. Y si entro y no hay nadie, no os voy a dar nada, lógicamente, ¿vale? Entonces, venís aquí, dejáis un like y dejáis el vídeo reproduciendo. Si dejáis el vídeo reproduciendo y lo dejáis en bucle, me haréis feliz. Me ayudaréis un montón, ¿vale? Así que, aquí os lo dejo. Aquí estoy dando Pokémon a más gente. Obviamente, si has entrado en el directo, no te voy a elegir, ¿vale? Así que, aprovecha. Así que, chicos, nos vemos en el próximo directo. Mañana más y mejor. Y recordad, a las 10:30 hay un vídeo especial para todos vosotros. ¡Nos vemos, chicos! ¡Un abrazo! ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense! Y...